This next video is a request that a friend from Colombia asked me that how I connected my uh, illuminated shift knob. So, since he's from a Spanish speaking country, I think I'll be more comfortable explaining to him in Spanish. Así que voy a empezar a hablar español. Este video es para Iván, que me hizo una pregunta aquí en YouTube. Un amigo colombiano. Mira Iván, la forma en que yo conecté mi la, la pera o la perilla para hacer los cambios iluminada, la conecté aquí atrás del cenicero y este. no lo conecté en los cables que van al, al este, al encendedor. Mi cenicero tiene una lucecita que prende cuando enciendes tus luces del tablero y tus luces de... De, de estacionamiento, los cuartos y las luces de halógeno. Así que aquí fue donde lo conecté. Y estos conectores de aquí venían ya con el con el. Con la perilla que compré, con la perilla iluminada. Regularmente el color café. En casi todos los BMWs es el negativo. Y este otro que está acá, aunque ya está un poco manchado y decolorado, es color gris y rojo. Y ese es el positivo. Este no sé si alcanzas a ver acá abajo. Están los otros dos cables que van conectados a la perilla de, de cambios. Y si alcanzas a ver. Los que van hacia la perilla solamente entran hasta la mitad del conector. Y el otro cable nada más este, lo abraza alrededor. El conector se abraza alrededor del otro cable y lo muerde con una parte metálica que une a los dos cables. Ahorita voy a poner la cámara hacia abajo y voy a tratar de de enseñarte una mejor toma para que te des una mejor idea ok Iván mira tuve que agarrar un desarmador un destornillador para poder abrir esta esta puertita que cierra la conexión mira como puedes ver aquí a ver vamos a ver que mi cámara se enfoque un poco mejor ok ahí alcanzas a ver la punta del cable que conecta la perilla de cambios. Y del otro lado, si ves que el cable que va hacia el foquito que está en el encendedor, perdón, en, en el cenicero, nada más lo, ese, ese pedazo de, de fierro, ese conector, es el que los muerde por los lados, no los corta, nada más los muerde y los une para que uno haga contacto con el otro y le pase la corriente. Y como te dije, este en casi todos los BMWs el café es el negativo y regularmente, pues ya ves el que lleva rojo es el positivo. En esta ocasión es rojo con gris o más bien gris con una rayita roja. Y los cables que van conectados a, a la perilla de cambios son del mismo color. Así que es muy probable que la perilla que tú ordenaste y vas a recibir muy pronto. Este llegue, llegue con el mismo tipo de cables y los mismos conectores y todo. Pero bueno, pues espero que este video te haya ayudado un poco. Y suerte con tu carro, ¿eh? Y que viva.